Mire, yo estaba viviendo en Ocotal, frente al cementerio nuevo. Ahí posaba donde un señor y yo he hecho tortillas para vender, para darle de comer a mis hijos. Y ese día acababa de echar unas tortillitas y dejé el comal, quedó la plancha en el fuego. La niña se fue para adentro y en lo que ella se fue para la cocina, le dio la convulsión. Yo estaba barriendo el patio, le dio la convulsión y cayó embrocada sobre del comal, que de la plancha que he hecho tortillas, que alcanzan tres tortillas. Yo sentí el tufo quemado y me fui a ver, le digo yo, y la Vilda, y me voy a verla. Ya ella estaba quemándose en el comal, prendido ahí, echando aquella gran humalera, y llego y la agarro y le digo, señor, se me quemó mi niña, le digo, y la agarré, y nomasito paré un taxi y la llevé al hospital de Ocotal. Pues allí me le pusieron para la convulsión, para que ella volviera y para el dolor en las quemaduras. Pero se hicieron 5 días y nada, que me la trasladaban a Managua. Pero nosotros, mi hija, una que vive aquí en Estelí, iba a hacer gestiones hasta que por fin la trasladaron aquí allá a Managua, la llevaron a Lenín Fonseca. Llegando a Lenín Fonseca le pusieron mano a ella para que fuimos bien atendidos los médicos. Me le dieron la atención que ella necesitaba. Pero después que le hicieron el injerto, ya ella la miraron el cambio, entonces como habían bastantes pacientes, dijeron que la sacaron de ahí, del hospital. ¿No la mandaron al hospital de Aproquén, donde No, atienden a los niños quemados? no, dijeron que no porque dice que ella es una chavala de 16 años y que no cabe ahí en ese Pero hospital. una niña enferma, porque me dice que Sí, convulsiona. convulsiona ella, pero no, dijo el doctor, dijo que no, dice que no la recibían. ¿De qué otros padecimientos tiene ella? Ella padece de epilepsia, nada más de epilepsia. Ella tiene 9 años de padecer de esa enfermedad. ¿Y a cuánto tiene? Tiene 16 años. ¿No estudia? Ella estudiaba, pero a medida que fue ella con la enfermedad, ya esas profesoras dijeron que no podían darle clase porque se caía, se golpeaba. Entonces yo definitivamente pues la saqué de clase. Mire, el medicamento que ella necesita, Da como 10 recetas. sí, aquí es un montón. Mire, de todo esto nada le he comprado porque no he podido. Ácido valpródico. ¿Todo ese Todo medicamento esto, mire, para las todo, quemaduras? todo esto es para las quemaduras. Estas vitaminas, clorodiazepam y Esa receta la dieron en Managua. sí, una me la dieron en Managua, otra me la dieron acá, porque hace como 8 días también la tuve internada ahí en el hospital. Son varios los medicamentos. ¿Dónde la pueden localizar? Si tiene alguna unidad celular, ¿en qué barrio aquí en Estelí vive? Yo estoy por los momentos posando en el barrio que le llaman el Belén. Estoy Barrio Belén. del puentecito, del panteoncito. Llega al puente, del puente, como 5 cuadras. Para los pozos de Nacal. De los pozos de Nacal hay 2 cuadras y media para allá. ¿Tiene alguna unidad celular que la puedan localizar alguien que quiera apoyar a Sí. la niña? ¿Qué número del celular? 57, 54, 69 y 49. Ese es el número de mi celular. ¿El nombre completo suyo? Flora Rizo. ¿El nombre de la niña? Vilda Lisset Polanco Rizo. ¿Cuántos años tiene la niña? Tiene 16 años. También yo me hacía presente aquí a este canal de televisión para hacerle un llamado al alcalde, que me disculpe la molestia, yo no tengo casa donde vivir. Todo el tiempo he vivido mi vida rodando con mis hijos, trabajando para mantenerlos. Hoy estoy aquí, mañana estoy allá, desde que se murió el padre de mis hijos. Yo necesito, le hago el llamado al alcalde de aquí de Estelí que me ayude en un solarcito, en que sea en una vuelta de la carretera, ya por último, no importa que sea a guindo, pero que me ayuden, porque ya estoy cansada de andar rodando, ya mi vida se está agotando, no tengo nada, simplemente estoy durmiendo allí en esa casa que me dieron, esa posadita.
no tengo ni cama, no tengo nada, no tengo ni comida para darles de comer a ella. Yo le hago un llamado al alcalde que mire mi necesidad, que se ponga la mano en el pecho, que me visite ahí donde estoy. Está haciendo llamado al alcalde para un terrenito o una casita. Para que me ayude en algo. Yo me he tomado el atrevimiento de venir a estos canales porque yo no aguanto esta necesidad que pero tengo. Pero mejor pedir, señora, que robar. Sí, yo he venido aquí a rogarle que me den tan siquiera un tuquito a donde hacer una champita para mi hija. Mi hija está quemada, está con necesidad, ya estoy cansada, yo no puedo trabajar porque yo la cuido a ella. Yo la cuido, yo les agradezco mucho por el atendimiento y también al alcalde que me vea, donde él esté, o alguna persona que me escuche, yo necesito para mi hija que me ayude. A ver, amor, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Hilda Listek. ¿Cuántos años tenés? 17. 17. Estabas estudiando, ¿verdad? Sí, estaba estudiando. Sí. Hacerle un llamado a la población para que te ayude porque tenés quemadas las piernitas, los brazos, la cara. Y así como ando. Ya ni puedo ni. Hágale un llamado a la población. Que me ayude, que me miren. Mi necesidad que yo tengo, que ando rodando con mi madre, como ando yo, que ando todo en esta pobreza, que ni trabajar puedo para poderme mantener, porque así como ando, cuánto ataque. Me decía que padecer de epilepsia también. Sí. ¿Epilepsia? Y así como ando con esta quemada, todo esto quemado, así como me trozaron a mí. Pierna para poderme poner en esto de aquí porque quiero un gran hoyo en toda mi cara. Contale a los niños y a las familias de Estelí cómo fue que te quemaste. Te caí así embrocada en el juego cuando me quemé. Ya que llegó mi mamá a verme, solo sentí el olor a quemado. Y ella me llegó a verme, me miró así ya toda quemada. ¿Te atendieron bien en Managua? En Managua me miraron bien, pues, que les agradezco mucho, pues, que me miraron bien allá. ¿Ustedes lo que querés es que te ayuden? Que me ayuden. Que le ayuden a tu mamá para una casita. Para una casita, que miren la necesidad que tiene ella, porque nosotros andamos en esta pobreza así rodando. De casa en casa, que viene uno y lo dicen saliste porque soy esto, porque soy el otro, porque soy aquí, porque soy allá. Y tal vez mi mami que ni sale, ella se dedica a echar la tortilla para salirlas a vender, para poderse ganar un peso, así. Pero mi mamá no hace ninguna, así como la mientan, así como le dicen. Y mi mami, de ella una vera. Para... Thank you.